Buenas, buenas, muchitos de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. Como leen en el título, Tencent contra MiHoYo. Zelda Breath of the Wild contra Genshin Impact. En pantalla y en descripción tendrán los tiempos de lo que iré hablando por si quieren saltearse algo. Ya que es la quinta vez, mentira, sexta, que lo grabo y cada vez me queda más extenso. En este caso, me tuve que armar un guión, porque si no, dialogo demasiado. De hecho, la anterior versión de esta duró 36 minutos. Espero que esta vez dure menos. Por lo tanto, es hora de comenzar con el video. Como sabrán, yo llevo años jugando juegos asiáticos. O sea, chinos, japoneses, coreanos. Obviamente, en su idioma natal, pero si tiene japonés, en japonés, porque me gusta japonés. Por lo tanto, tengo experiencia como jugador en bastantes áreas de ellos, y en especial en su sistema de microtransacciones, y cuando veo que el juego está desarrollado por tal o distribuido por tal otro, estoy en un 90% seguro de que tengo que esperar tal cosa en el juego, o que debo esperar esto del juego. Hoy toca hablar de dos empresas importantes, una titánica. En primer lugar, tenemos a Tencent, que es una empresa que tiene sus raíces muy fuertes y un gran peso en China. Empresa líder en el sector del gaming junto a NetEase. Pero no solo se dedica a los juegos, tiene softwares como WeChat o QQ que sirven para comunicarse, publicar estados, ver noticias, compartir archivos, transferir dinero y probablemente lo que se te ocurra. ¿Por qué hago tanto hincapié en esta empresa y su peso o influencia? En el mundo del gaming en China pasan tres o cuatro cosas puntuales. Uno, creas un juego para China, el cual puede ser como gustes, total el mercado interno a nadie le importa, lo que sería los derechos de autor, así que no pasa nada. Pueden buscar un video sobre eso si les interesa. Y a grandes rasgos, para que le tengan de ejemplo, sería: en Estados Unidos se crea un Call of Duty. Ok, yo, empresa de juegos china, hago mi Call of Duty chino, tal cual. No le pongo Call of Duty China, así de simple. Le cambio el nombre, le cambio alguna cosita y listo, al mercado de juegos chino. No pasa nada. Que se venga a quejar Magoya sobre los derechos de autor o de propiedad intelectual. La segunda situación es que tuve éxito con mi juego y ahora quiero que salga al mundo. ¿Cómo puedo hacer para distribuirlo y hacer que todo sea legal, el marketing y demás cosas que involucra lanzar un juego fuera de China? Ahí es donde entra Tencent y te da su apoyo con su merecida rebanada del pastel. Y hasta incluso abuso de control de tu juego. Por ejemplo, cambio de monetización. Por Dios. Por ejemplo. ¡Ey! Este skin es gratis. Porque es para conmemorar que se murió el actor de voz de este personaje. Ok. Gratis para toda China. Tres doritos después, sale el skin para el servidor global. ¿Ah, cuánto sale? A $5. Efecto Tencent aplicado. Siguiente situación. Soy Nintendo, el titán de titanes, y quiero ser parte del gran mercado chino. ¿Cómo hago para que el gobierno me deje entrar? Hola, soy tu amigo Tencent. Yo me ocupo de todo. Siguiente situación. Hola, soy MiHoYo. Ya llevo unos cuantos años en el mercado, sacando mis propios juegos y experimentando para lanzar al mundo mis propios juegos a un nivel global. Logré una base sólida en el mercado nacional y me fui abriendo paso hacia el mundo. Ahora ya puedo lanzar cualquiera de mis juegos por méritos propios hacia el mundo en varios idiomas. Dicho esto, he resumido en grandes rasgos los puntos importantes de los que voy a hablar ahora y les di una pequeña introducción a cómo es el mundo de los videojuegos en China. Todo esto surgió cuando estaba navegando por un foro o red social china, como quieran decirle, y me encontré con una publicación donde hablaban del State of Play de Sony, puntualmente de Genshin Impact.
y sobre los comentarios de los videos que había en YouTube del mismo. El título era: ¿qué piensan los extranjeros de Genshin Impact en PlayStation 4? Me puse a leer y vi comentarios, vi captura de comentarios de los que estaban en YouTube en varios idiomas sobre dicho video, donde había comentarios positivos, negativos y el famoso copia de Zelda, Zelda con waifus y demás cosas. Obviamente, como extranjero, di mi opinión en el foro y surgió un tema que no esperaba: la pelea de Tencent contra miHoYo. Un golpe a la realidad que ignoraba, o que más bien mi cerebro reprimió. Pero tras leer sus comentarios y buscar en mis recuerdos a lo largo de estos años, conecté todos los hilos y me llevó a hacer este video. Para más que nada escuchar su opinión y para incentivarlos a que busquen sobre el mismo. Lo primero que me aclaró el dueño de la publicación es que las empresas en China se manejan diferente al occidente. Tencent ataca a miHoYo y le paga a gente para que la imagen pública de miHoYo quede en peor estado, o sea, en mal estado. Vamos a ver ya la situación que estaba en el mercado, no me acuerdo bien en ese momento, pero bueno. La idea era afectar la imagen pública de miHoYo y del Genshin Impact puntualmente. Le pregunté si tenía pruebas, a lo cual me pasa a comentar lo siguiente. Hay un montón de ellas que sugiere que Tencent está involucrada en acusaciones masivas en contra de miHoYo. Comienza con el día en el cual se lanzó el primer tráiler de Genshin Impact, en el cual a las 4 horas apareció en Bilibili, que es como un YouTube chino, hay video de eso en mi canal, un video con escenas in-game del Zelda Breath of the Wild, replicando exactamente las mismas tomas y gameplay mostrado en este primer tráiler de Genshin Impact. Y uno se preguntará, ¿por qué alguien haría eso? Pero eso es claro. Para hacer pensar que ese tráiler existía desde antes y culpar no solo de ser una copia del Zelda Breath of the Wild, sino también de que copiaron el tráiler del mismísimo juego. ¿Dónde entra Tencent en esto? De momento solamente se podía suponer que por la tremenda calidad de ese tráiler y la perfecta sincronía que presentaba, se había hecho por un grupo de personas, con intenciones obvias, encima en un plazo de 4 horas. Era algo impensable para una sola persona que sea un hater del juego, o de la empresa. Claramente acá había un grupo detrás de ese tráiler perfectamente replicado. Posteriormente, la posición de Tencent al respecto al Genshin Impact se hizo clara como el agua. Antes de la China Joy del 2019, que para el que no conoce es una E3 china, pueden ver por ejemplo puestos de Ubisoft y de Blizzard ahí, de Activision Blizzard, por si lo quieren tener en cuenta. En la cuenta oficial de Tencent Anime se publica un comentario de: completé 120 dungeons en Zelda Breath of the Wild, pero no quiero mañana ir a la China Joy porque tengo miedo de equivocarme de exhibición. Haciendo un chiste de que se da a entender que como es un veterano del Zelda Breath of the Wild, puede ver el puesto de Genshin Impact y pensar que es del Zelda porque son tan iguales, como es una copia descarada, obviamente se podría confundir si no presta atención. Casi inmediatamente borraron esta publicación. Cabe aclarar que yo personalmente me enteré de esto y pude haber guardado captura de, porque tenía la captura esa, la vi en un montonazo de foros, de NGA y otros lados más, grupos de QQ, que yo también estaba en esa época, de Honkai Impact, puntualmente yo estaba, y la pasaron ahí porque, bueno, a todos les gusta. Si jugás Honkai, obviamente te interesa el otro juego de la misma empresa. Y bueno, ahí salió la disputa esa. Pero bueno, nunca pensé que iba a hacer este video, entonces no guardé la captura. En fin, seguimos. En diferentes redes sociales y aplicaciones chinas como Zaihu o QQ, personal del staff de Tencent hacía comentarios y publicaciones insultando con lo de copia y otras cosas más hacia el Genshin Impact. Y en este momento, el autor del post
Aclara que esta situación ya se había visto por parte de Tencent hacia otras empresas anteriormente, por lo tanto no era nada nuevo. Luego de esto, los ataques hacia Genshin Impact en medios controlados por Tencent aumentaron, como por ejemplo en QQ. Y así hasta que llega el anuncio que termina de dictar veredicto, el anuncio por parte de Tencent de que va a traer Zelda Breath of the Wild a China en conjunto a Nintendo. Y con esto caen todas las fichas de los motivos de Tencent tras estos teóricos ataques hacia Genshin Impact. Para rematar el ataque, lo más fuerte que vino, y que es todo el peso, es el peso de los 10 millones de jugadores de Zelda del mundo, que su veredicto influenciado por la mala reputación ya difundida por Tencent, más lo de los intensos y fervientes jugadores del Zelda, que pueden llegar a considerar que el Genshin era una copia. En ese momento, tras todo lo acumulado hasta el momento, Genshin Impact se convierte en el Zelda de PlayStation, el Zelda de waifus y otras cosas más. Donde una empresa poco conocida a nivel mundial, para los que son ajenos del tema, hizo una mera copia como el mundo juzga todo de dónde proviene de ese país. O sea, es un juego chino, se parece al Zelda Breath of the Wild, debe ser una copia como hacen ellos siempre, prejuzgando los productos chinos. Que no quiere decir que no sea verdad en muchos casos. Eso no te lo puede negar nadie. Con esto dicho, yo no he buscado la fuente nombrada por el autor del post. En experiencia personal, conozco el dominio de Tencent y de NetEase en China. Conozco casos de propiedad intelectual en China, de cómo se la pasan por quién sabe qué parte. Y no importa, y las réplicas, pero réplicas, réplicas, incluso réplica de juego chino dentro de misma China. Con eso le digo todo. He visto el revuelo en las redes sociales chinas, ya llevo con años, bastantes años dentro de ellas, así que más o menos estoy al tanto de algunos chismes que involucren ciertos juegos. A mi parecer, es muy probable que sea verdad todo lo dicho en esta publicación, pero ni él ni yo somos una fuente fidedigna de información, por lo tanto, si quieren hacer una conjetura en base a esto, que se quede en eso y des tu opinión. Pero si en verdad te interesa, te invito a que investigues. Te aseguro que vas a encontrar mucho de lo que se ha hablado en este video. No te preocupes por eso. Como comentario final, yo siempre soy sincero en dar mi opinión, en base a mis gustos y experiencias. De por sí siempre me gusta ir a la contraria del resto. Por lo tanto, suelo escuchar los dos lados de la campana y mantenerme neutro lo posible. No me pongo la camiseta de nadie y digo lo que pienso directamente. Días atrás fui baneado del Discord oficial de Genshin Impact porque yo hice lo que creo correcto, aunque mi joyo considere que rompí las reglas en base a eso. Y hoy estoy hablando de algo que va en contra de ellos, y mi intención es mostrarles a lo que se enfrenta la empresa. Y esto es parte de lo que yo creo correcto también. Pero como dije, busquen, investiguen, saquen sus conclusiones. Y tenemos Tencent contra miHoYo, Zelda Breath of the Wild contra Genshin Impact. ¿Quién sabe? Hasta el próximo video. Bye bye.来る仲間の名前とスタンド能力を答えねっつーんならよ。
もう片方の目の心配もしていた方がいいな、ズッケーロさんよ。